Buenas tardes, señores. Mira, vamos a darle una pegadilla con anzuelo. Viene Irra, Nito, Brian y yo. Hoy es mi cumpleaños, señores. Gracias a Dios. Ya Dios nos dio la chance de llegar a 80. A 80. Ya, como quiera te vas a ir en cabina de aquí para allá, Nito. Casi normalmente deberíamos hacer una fritanga, señores, pero saben de que gracias a Dios tengo jefa. Aunque no parezca, pero sí tengo jefa. Me comentó que iba a hacer mole para mi cumpleaños para comer, entonces es parte del motivo que no hicimos fritanga hoy. Hoy tengo jefa que me va a chequear todavía, señores. Gracias. Pero ahí vamos viendo. ¿Eh? Queda pendiente. Oh, queda pendiente la fritanga. Sí. O sea, que tiene que haber. No, tiene que. Ah, bueno. Debe de haber. No, pues, así ya que. O sea, primero hay que ir al molito y después le hacemos la fritanga. ¿Edad? Sí, es como no. Ahí está. Ahí vamos viendo, señores, a ver qué va saliendo. Feliz cumpleaños a mí. Happy Verde, Happy Verde. No, Chori. Mira. A ver. Ahí viene la primera para festejar mi cumpleaños ese, ¿eh? ¿Tu cumple? Es mi cumpleaños. Ah, ya se vio. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? ¡Oh, no manches! Se fue. ¿Se te negó? Mira. ¿Se te negó tu cumple? Ah, sal, dijo. Nah, pero ahorita. No le hace, no pasa nada. Ya que... Mira, Brian ya atoró la primera de él, hasta que se le hizo bailar a Chalma. ¿Cómo va el cotorreo? No quieras detenerla, Brian. Así, dale, como que la sueltas. Como que la aflojas en ratito, como que enclochas nomás. Pero tráetela. Haz lo que tengas que hacer, pero sácala. Sí, se va, suéltale poquito y lo no le hace. Se fue. Ni modo, guacha el anzuelo para que se lo cambie. Si estaba jodido, cámbiese. El chero ahora sí ya. Mira, a ver si esta sí quiere salir a darme el abrazo. Ah, pues. La otra no quiso. La otra sí. Mírala. Ah, ¿cómo ves? ¿Eh? Como que esa sí viene más decidida. ¿Trae las aletas abiertas? Es así. Esta es lo que esté es buena, mijo. A ver. Mírala. Ahorita se va. Que te salga a saludar. Lo malo que siente el de ese y restira más el hilo. Oh, sí. ¿Ya la viste? Sí, ya. Mira. Ya remolineó ahí. Mírala. Gente bonita. ¿Qué tal, eh? Está fea. Mírala. Oh, sí. Oh, Iranito. Iranito. Esta sí me va a dar el abrazo. Sí, cómo no. Gente bonita. Vente para acá. Lo que me gusta, o sea, que dejan el hilo bien restirado, como si era, como si lo tuvieras amarrado en un poste, ¿ira? Sí. Mira, Brian. Ah, no, así está. ¿Te la ensillamos o qué? Ah, caray. Mira. ¿Qué pacho? ¿Y esa tortuga qué? A ver. Trae un anzuelo, mira, ¿sí ves? Mira, la tortuga trae. ¿Sabes de qué está? Ya la desatoró, ¿eh? Sí, Edad, con los jalones ahí. Sí, con los jalones. Tortuga. ¿Qué pacho, comadre? ¿Dónde vas? Mira. Mira nomás. ¿Y sabes qué? Mira de dónde viene enganchada. No viene enganchada del hocico. No, viene de... ¿No miraste de dónde? De abajo, de la papada. De la papada, mira. Sí. Esta no viene del hocico, Nito. Y tampoco me la robé para que no vayas a decir que es tu manana. Seguro, mira. Esto bonito. No, dice que no. Viene de abajo agarrada, no viene de la del hocico. No me la robé tampoco. Viene de la barba. Mírala. A ver, deja ver si se arregla. Pues nomás deja que nos haga favor. Y sí, ¿eh? Mira, gente. Mira nomás. No. Mira de dónde viene, mira, guacha.
Que si pesa los 4 kilos esta. Peladita. ¿De dónde viene agarrada? De aquí, ¿no? ¿De dónde se agarra? Peladita pesa los 4 kilos. Fácil. Fácil. Peladita. Y esta también la voy a pesar, mijo. Sí, no, esa sí. Esta sí los pesa fácil, mira. Sí, esa sí. ¿Juegas coca, Nito, que pesa los 4? Yo que tú no, Nito, perdía. Yo, sí, ¿qué tienes? ¿Va la coca? Al que pierda que se la despache, Ira. Órale. No, me parece perfecto. Mira, no, así menos ahí va, ¿eh? No, hoy está mejor que se agarren de aquí. Sí, pero pues mira de dónde. ¿Eh? Ahí está ya. Mira. Mira nomás. Que si pesa los 4 kilos. Mira nomás. Ma. ¿Qué? Ya. Es mi regalo. Ahí está. Por mi cumpleaños, mira. Abrazo, papá. Venga, dale bonita. El abrazo. Venga, che. Mira. Ya. Ya no abra las manos. Mira. Ándele, preciosa. Su respectivo beso. Sí, su respectivo kissy. Irenito sacó otra. No es que andamos lejos. ¡Woo! Oh, ya ni la haces. Perrona, ¿eh? Una cosa. Como que ya se andaba medio zafando, dije, déjale ver para afuera. Sí. No, no, está perrón. No vaya a salir. Ya nomás. ¿Cuánta más afuera que adentro? Sí. Oh, ya no va. Perrona, ¿eh? Sí. Chulo, nona. La primera que te aventas este año de esas, ¿no? Simón. ¿Sí, da? La primera en este año. Ahí está. Y que no pare. Eso. No, ahora me voy a arrimar hasta que le ensartes, ya me. Ya estaba yo bien concentrado y que ahí viene. Yo no sé, ahora la sacas porque la sacas ese. ¿Eh? Es porque le tantíes. Ya te vio. Edán, ya me vio y eso que sí. Tiene. ¿Le dio vergüenza? Le dio pena y se fue. Pues no me importa. No, es que le dio unos dos agarroncitos y ya no. Oh, sí. Espérame. Ay, ay, ca. Ahí está, ahí está. Vámonos, vámonos. Véngase, tráetela, ahí está. ¿No? Ay, irra, te voy a entrar al agua, ¿eh? No. Te perdido a que se te quite la fluja. Ah, qué pena. Sí. Bueno, señores, miren, voy a aprovechar. Me acabo de cambiar yo para acá. De las que sacó Nito. En el ratillo que anduvimos por allá. Me entretuve. ¿Mande? Una es de este hombre. ¿Oh, una es tuya, Erra? Hey. ¿Neta? Válgame Dios. Erra sacó la, esa, la de encima. ¿Oh, la tuya es la más grande, Erra? Sí, la mía es la ¿Y de los pescados? Esa. Ahí está, Erra. Yo me quedé un ratillo por allá platicando. Y estos changos, bueno, Nito lleva dos. Erra lleva una aquí. Yo acabo de llegar aquí, señores. Vamos a darle una pegadilla. Como quiera ya van 5. Lo malo que grabadas nada más han quedado 2. ¿Eh? Pero no le hace esta, señores. Ahorita si Dios quiere pegan las otras, las que siguen. Miren, señores. Siempre se lo concedió al ir a atorarla. No es que me ando atorando ahorita acá con mi... Con el cáñamo. A ver. Ah, ya se asomó, ya se presentó. Ya, es todo, papá, ¿eh? Miren, señores, ahorita en lo que estamos aquí, no es que Brian se quedó allá donde... Estábamos juntos, haz de cuenta que estaba Brian, Irra y yo, se adelantó Nito. ¿Mírala? Y luego el Irra, me vine yo para acá y se quedó Brian, y ahorita Brian ya atoró una. Ya se asomó y nos la presumió. Es la primera que le da por que saca, ¿va? Sí. Había atorado varias, pero no había sacado ninguna. No, es que hermosas. No. A la goma las tarrayas, hay que sí. Darles aire ya. Que quemarlas. Hay que quemarlas. No, mientras esté picando con anzuelo, mira. ¿Para qué quieres tarrayas? Hace falta de todos modos, para no perder la costumbre. No, mira. Chulada, animalitos. Ahí estamos, señores. Otra más.
Bien, señores, otra, ya trae el irra por ahí. A ver. ¿Cómo que no se, que se va, irra? ¿Que no la atoraste bien o qué? No. Viene de un pellejito. ¿Neta? Sí. ¿Ya la viste o qué? Sí, ya. Ah, pues ahí se asoma. Yo parece que la vi que no, no viene bien atorada, pero... Bueno. ¿Qué voy a seguir para allá? Los remolinos, ¿eh? Sí. Parecen fugas de agua. Mira. ¿Cómo ves, Lito, eh? Ah, ¿a poco te vas al agua, papá? Pues casi. ¿Qué es el salvavidas? Tráete el chaleco porque... Sí, te lo... ¿Te lo pongo de una vez? De una vez. De una vez. Dice que te gana, eh. ¿Cómo dijo Nito Daxi? ¿Sí dijo? Te gano. No, mírala. Ahí está. No, ya de gilito. Y con buen modo, ¿no? ¿Qué? Nada, ¿eh? Cambio de planes. Plan B, dijo. Plan B de vámonos. No quiere. Nada, si venía bien agarrada, irra, ¿cómo no? Ahí mira. Está, mira. No, no, pero ese pellejito es el más macizo que tienen. Mira, mira. Pero le suelto poquito y se va. Oh, no, sí, ahí sí, sí, se les desprende. Ahí está, señores, otra. Y señores, ¿cómo se ve aquí de chollas de las tilapias? A ver si se alcanzan a distinguir bien. Pero como que andaban haciendo, no sé, pozos para plantar guayabos o algo. Nomás por esto el Brian, mira, apenas se le alcanza a ver la cholla. ¿Qué, Brian? ¿Cuántas? ¿Nomás una? Era la que ocupabas. Bien, señores, ya me habló Brian que ya atoró otra. Deja ver, más que ando yo por acá poquito retiradito. Ay, no. Con la línea. Oh, dale, Brian, eh. Mira. A ver, levántala. Preciosos animales, eh. Ahí está la segunda del día de ahora, Brian. Sí, ya la segunda. Ahí está. Miren, irra ya toro otra. Ahora me trae de camarógrafo. El compa no me da chance de pescar. ¿Qué pasó, irra? ¿Está perrona? ¿Sí? A ver. Ah, sí, mo, no, no la hagas. ¿Quieres que le dé una pedrada o qué? Creo, ¿no? ¿Para que deje de dar lata? ¿Cómo jala el machín, eh? Mira. Y luego, Brian, te las está deteniendo aquí, tiene retén. Brian no quiere sacar. Dile que se vaya para otro lado, que si no tiene algo que hacer de aquel lado de la cartera. Ah, oh, qué chulas brillan, eh. Ah, oh, pero con este hilito es otro cotorreo para jalonearlas. No, pero no te vas a ver reventado. No, fácil. No, nada más que no se cansa. No, pues tú crees que se les antoja salir y rayan el ácido, ¿no? Te aseguro que si fueras tú, hasta traías cuchillo para cortar el hilo. Perdido mordida. Fácil, mira. Ay, qué chula, ¿eh? Qué chula. Se regresan. Yo me daba pendiente cuando dejamos a Brian aquí, dije, de donde atore una de esas, se lo aviente al agua. Y le hubiera hecho que se echara unas piedras a la bolsa o algo, perdido que agarra peso. No, pero sí las echó, nah, para afuera. Sacó dos. Sacó dos, ¿eh? Sí, 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 lleva dos el Brian. Está pero perrón. No, si le hubiera tocado esta, sí se lo lleva, ¿eh? Mira. No, las que sacó tan grandes. ¿Sí? Sí, sí, sí. No, no, las que sacó tan... Ah, esa viene bien enganchada. Esa no se va, pero ni...
Mira. ¿Cuántos llevas ya? ¿Tres? Tres. Nito tres. Nito tres. Yo dos y Brian dos. Brian dos. Pero o sea, la bronca es que han quedado grabadas nomás las tuyas, mijo. Sí, y las Nito también. Nito, no se me ve que nomás una, y una de Brian y una mía. Ah, pues ahorita. No le hace. Esperemos que se perdió la del estribo, sí. Pero, ahí está, no, hombre, esta. No, no, estas con verlas, man, digo, con eso llena uno, mira, jalonearlas es otro cotorreo, pero no, pues, darte un rato para sacarlas, sí, sí, pero sí. Lo que pasa es que si no, hay, hay tilapias que te dan más de 5 minutos de pelea, sí, 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 neta. Sí, sí, no, sí es cierto. Esta sí dura un buen rato. Sí, porque... pero mira. Mira. Chuladona de animales, ahí está. Chulada. Ya salió para la... Pues ya te, salió. Te corrieron del jale, de perdido. Van a comer mejor ahorita que cuando trabajan. Va a decir tu ñora, ¿de cuándo hubiera renunciado? Pues para que te hubieras ido diario a traer pescado. Qué chulas animales. Ahí está. Mira, ahora ya, guáchala. A ver si no se va. Mírala. Creo que se va a acabar el... Está buena. Sí, está perrona. Creo que se va a acabar el... Es lo que trae el rollo. Mira, ¡ah! Sí. ¡Qué pachonito, eh! No que no. Ah, no, sí. Falta y se vaya a ir también, eh. No, 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 no. Pues no es porque la está invocando para que se vaya, sino que ya se les hizo vicio irse. ¿Cómo ves? Vente, vente. Arriba del bote. Vente. No quiere. No quiere jalar. ¿Eh? Abrió la boca y le metí el dedo y como que no le estoy vomitando. Ah, que gente, ya me mojó. Gente. Ahí está. ¿Qué tal, Perro, no. Mona. Otra que salió a darme el abrazo. Ahora está en medias megadonas, ¿cómo le hace? Aturadas van tres. Y otras dos, tres que se han ido, señores. Mira. Hola, animaleche. Ahí estamos. Miren, Nito atoró otra ya, señores. También. Miren que está muy grande. A ver si no se lo lleva al agua. Venga, paso para allá. Simón, ahí está. Mírala. Ay, que refleja el sol machín, ¿eh? Ya no, es que animal. No, esa cuando si vieron me trae el anzuelo. Ahí está, uno más. Para que la vea. Chula, animalito, ¿sí? Ahí viene otra. Ahí viene otra, ir a guáchala. A ver si no se va. Ya con esta y nos vamos, ya es la del estribo. Es que nos temprano pira al mole. Sí. No, después no nos toca. ¿Ah, Nito? Hay que ir al mole, si no después no nos toca. Thank you.
apuesta, señores. Yo creo que vamos a pelar gallo. Veníamos un rato nada más. Ya sacamos 3 o 4 cada uno. Unas 3 o 4. Ya es hora de pelar gallo. Cabo, la divertida de hoy ya quedó. No quiere doblar las alas, ¿eh? Mira, Nito, ven que esta está más brava que la que sacaste. Al menos vieras que machín pelea. ¿Sí? Mira. ¡Oh! 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 ¡Véngase, chula! ¿Por qué se enoja? ¡Ah! ¡No manches! Miren, señores, todavía es temprano, todavía está alto el sol. A la nada todavía quedaría otro rato de pesca, pero ya vamos de salida porque cumple años el perro y hay que ir a apagar las velas del pastel, ¿verdad? Esa es la que vamos a pesar, mira. Mira, esa es la que vamos a pesar. Esa y ¿cuál otra era? Esa, ¿eh? Las dos. Pero yo digo que esa pesa los 4 kilómetros. Esa sí. No lo se ve. Ahí están, señores, miren. La pesca de hora. Brian 2, Nito 4. Tú 4 también. Y las otras yo. ¿Cuántos son? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Son 5, 6, 7, 8. Son 14, 3, 5, 9. Otras 4, 5 yo. Pero grabadas nomás quedan 3. Bueno, como quiera, ahí están. Lo bueno que ya están afuera, señores. Mira. Bueno, que salieron. Ahí están. Ok, Ra, vámonos al pastel o qué. Ah, sí, al molito. Te invito, papá, ¿eh? Al, ya al mole. No, no, ahorita llegamos. Ey, pues no te voy a dar nada, pero estás invitado. Bueno, ya perdido ya. Si ellos no hay, pues ya. Ahí está, era Brian, ahora sí se lució, ¿eh? No, ahora sí. Nito, es la primera vez que viene a ensolear este año. Es la primera vez. Sí, da, otros años le pega machinos. Acompaña y de aquí para adelante, si Dios quiere. Ya lo corrieron del jale también. Ya me corrieron del jale, bien. Okay. Oye, ¿en qué consiste eso que los van a correr? ¿A ti, Brian, no te han corrido la escuela? Está de vacaciones. Ahí está. Bueno, ahí quedamos, señores. Mira, gracias. Ahí está la pesca del día de ahora. Día de mi cumpleaños, señores. Dice Efra que la. Irra, digo, no, Efra. Irra, que la fritanga sigue pendiente. Ah, sí. Ahí estamos. Luego la hacemos, no pasa nada. Miren, vamos a pesar las tilapias. El bote pesa 319 gramos. Pon la tilapia, ¿no? A ver, ahí le quitamos. Pesa 3 kilos 320 gramos más o menos. Es lo que pesa esa tilapia, 3 kilos 320. Vamos a ver la otra. La otra se me figura que está un poquito más pesada. Bien, señores. Pesamos una. Vamos a aventar la que le tanteaba yo que eran los 4 kilos. Mira. Aquí está el bote vacío, está en cero la báscula. Ahí está lo que pesa. 312. A ver, échasela. Ahí está la tilapia. Cuatro kilos 387. Levanta la tilapia. Mira, señores. 311. Viene dando 4 kilos y 50 gramos. 4 kilos y 50 gramos, sí. 4 kilos y 50 gramos, señores, más o menos. Es lo que dio la tilapia. Ahí está, mira. Esta otra fue la que pesó 3,200. ¿Verdad? Y esa otra. 4,200. No, esa pesa un poquito menos.
Pesa 2,800 esa. Pero ahí está, señores. 4 kilos 50 gramos. Y 3 kilos 300, ¿no? 3 kilos 350, algo así. 3 kilos 350 gramos. Ahí está, señores. El regalo de cumpleaños. Ahí estamos, gracias, señores.